Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este espacio informativo de noticias al día. Ya es lunes 15 de mayo de 2017 y damos paso a la información para este inicio de semana y en lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala dentro de las notas de interés general y por supuesto también dentro de algunas de las zonas de la zona sur, de algunos de los lugares hasta donde llega la señal de Metrópoli Televisión. Y en nuestra primera nota, conmemoran en Tlaxcala el 496 aniversario luctuoso de Xicoténcatl Axayacatzin. El gobierno del estado y el ayuntamiento de Tlaxcala conmemoraron el 496 aniversario luctuoso del guerrero tlaxcalteca Xicoténcatl Axayacatzin. En la plaza que lleva su nombre en la ciudad capital, Noé Rodríguez Roldán, secretario de Comunicaciones y Transportes, reconoció el legado de Xicoténcatl para la historia de Tlaxcala. Xicoténcatl el joven, como también se le conoce, nació en 1484. Fue hijo y heredero legítimo de Xicoténcatl el viejo, señor de Tizatlán. Fue enemigo acérrimo de los españoles y optó por combatirlos y los atemorizó enfrentándolos con su ejército en 1519. El joven Xicoténcatl, con su lucha y perseverancia, marcó el origen de una nueva época para Tlaxcala. Su lucha por Tlaxcala, resaltó, es un símbolo invaluable para combatir la adversidad, acción que el gobierno de Marco Mena se ha planteado. El gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez está escribiendo una nueva historia para Tlaxcala, basada en el legado de Xicoténcatl, que nos obliga a luchar constantemente para que los tlaxcaltecas ocupemos el lugar que merecemos en el desarrollo regional y nacional. Autoridades del estado y representantes de los poderes legislativo y judicial montaron una guardia de honor a los pies de la estatua que lo recuerda. Fue un 12 de mayo de 1521 en Texcoco cuando el guerrero tlaxcalteca fue apresado y asesinado. Por otra parte, trabaja SECTE en nuevo esquema para expedición de licencias. Para disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado diseña un nuevo esquema para la expedición de licencias de conducir del servicio privado. El titular de la SECTE, Noé Rodríguez Roldán, explicó que es una propuesta incluida en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, que busca que el trámite sea más riguroso. Que también nos permita, por una parte, conocer si la persona a quien le estamos extendiendo una licencia tiene los conocimientos básicos en materia de vialidad, si tiene, no tiene problemas de vista. Entendemos que va a retrasar un poco la rapidez de la entrega de la licencia, pero preferimos tener la certeza. El proceso para expedirla busca que cualquier usuario tenga los elementos básicos para conducir un vehículo, en especial los jóvenes, sector de la población más vulnerable a los accidentes viales. Disminuir los accidentes, no olvidemos que es la cuarta causa de muerte, los accidentes automovilísticos, unos derivados de la ingesta de alcohol, otros por el uso del celular, el exceso de velocidad o por el desconocimiento de las señales de vialidad. Entonces sí requerimos contar con nuevos instrumentos y bueno, pues estamos en espera de que se apruebe en su momento. Estamos en término, existe un plazo legal de 6 meses, seguramente se presentará antes el Plan Estatal de Desarrollo para que los señores diputados lo puedan analizar y en su caso aprobar. En otro tema, Rodríguez Roldán informó que las pláticas con los concesionarios continúan respecto a un posible incremento a la tarifa del pasaje. No obstante, el costo se mantendrá en tanto sigan las mesas de trabajo. En lo relacionado a algunos de los municipios de la zona sur, choque entre dos unidades de transporte deja como saldo un muerto en Nativitas. Cuerpos de rescate del municipio de Nativitas arribaron la noche del viernes en la carretera federal Zacatelco-San Martín-Texmelucan para atender el impacto entre dos unidades de transporte público, una de ellas de la línea Flecha Azul y una colectiva de la ruta Tlaxcala-Nativitas. El accidente dejó como saldo un muerto
a quien se identificaron como Israel, de 37 años de edad, chofer de la unidad, y una persona con crisis nerviosa, presuntamente madre del hoyo occiso, ambos originarios de la población de San Rafael Tenanyecac, mientras que el conductor de la unidad Flecha Azul se dio a la fuga, ante lo cual familiares y pobladores de Tenanyecac se empezaron a congregar para manifestar su inconformidad, ya que constantemente la línea Flecha Azul ha ocasionado diferentes accidentes y hasta el momento ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto. Asimismo, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado arribaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y abrir la carpeta de investigación. Pues ahí, este lamentable accidente, el lamentable suceso registrado allá dentro de la comunidad, o del municipio más bien, de Tlaxcala. Allá, esta comunidad, este municipio de Nativitas, Tlaxcala. Por otra parte, para ir cambiando de información, de región, también recuperan 10.350 litros de combustible robado en Texmelucan. Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal decomisaron 10.350 litros de combustible en el municipio de San Martín Texmelucan, el cual fue hallado en 6 camionetas durante un operativo en las colonias La Purísima y Los Dicios de aquel municipio. Además, 2 personas fueron aseguradas como probables responsables de estos hechos luego de que se encontraran resguardando las unidades. Los asegurados, el combustible y los vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para hacer las indagatorias pertinentes. En otra más de las notas, dentro de este primer bloque de noticias y dentro de aquella misma zona, denuncian atracos en libramiento carretero de Texmelucan. Habitantes de la Junta Auxiliar de San Juan Tuxco en San Martín Texmelucan exigieron al gobierno municipal reparar las lámparas y garantizar la seguridad en el libramiento carretero. Y es que el presidente auxiliar, Francisco Ramos Romero, dijo que la vialidad que entronca con la carretera federal México-Puebla y la carretera El Verde se ha vuelto un blanco fácil para la delincuencia, ya que comerciantes, campesinos y motociclistas son víctimas de robos y atracos a manos de sujetos quienes a punta de pistola los despojan de sus pertenencias, por lo que urgió a las autoridades municipales en hacer funcionar las luminarias y a través de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal en redoblar la vigilancia, principalmente durante la noche. Pues ahí esta situación que, bueno, pues lamentablemente se ha convertido pues prácticamente en el día a día de muchos de los habitantes de allá de este municipio. Pero cambiando a una nota más amable, y para aquellos quienes pues necesitan, para quienes buscan de un trabajo, pues bueno, les comento que realizarán segunda microferia del empleo en el Complejo Cultural Texmeluquense este 16 de mayo. Con un total de 16 empresas y 576 vacantes, la Jefatura de Infraestructura y Vinculación MIPYME arrancará la segunda microferia del empleo este martes 16 de mayo a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Complejo Cultural Texmeluquense, con el fin de acercar todas y cada una de las oportunidades de empleo a los buscadores y mejorar las condiciones laborales de la ciudadanía, de la población. Pues ahí la información para quienes, pues bueno, andan buscando pues hacerse de un dinerito para, pues bueno, ir apoyando pues a su familia o irse apoyando dentro de su vida diaria. Y bueno, pues ahí está la información para que asistan a las instalaciones del Complejo Cultural Texmeluquense este martes a partir de las 9 de la mañana. Por esa parte, nosotros concluimos este primer bloque de noticias. Lo invitamos a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más en este lunes 15 de mayo. Nada.
Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de noticias dentro de la emisión de este lunes 15 de mayo. Dentro de lo correspondiente a Coronango, le comento que fortalecen vigilancia en relación a la quema de pirotecnia. Los departamentos de Protección Civil de San Andrés Cholula y Coronango dieron a conocer que fortalecerán la vigilancia en la quema de pirotecnia durante las fiestas religiosas en ambos municipios, siendo en Coronango el área de Protección Civil quien supervisará que durante las festividades religiosas cuenten con los permisos correspondientes y los lugares indicados para la quema de pirotecnia, pero además la empresa o el negocio que se contrate para el servicio de pirotecnia, al ser independiente de la comuna y que comúnmente son los mayordomos y fiscales quienes las eligen, el gobierno exigirá a los mismos los permisos otorgados a los artesanos por parte de Protección Civil, pues de acuerdo a las autoridades se han asegurado desde el inicio de su gobierno se tomen las medidas necesarias preventivas para llevar a cabo este tipo de eventos sin ningún riesgo para la comunidad. Por otro lado, interpondrá Coronango recurso de inconformidad contra resolución del TEP por pago salarial a regidor. La alcaldesa de Coronango, Ermelina Makoto Chapuli, dio a conocer que presentará un recurso de inconformidad contra la resolución del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Puebla de pagar completo el salario al regidor de Gobernación, Eulogio Toxqui Soriano, a quien se le aplicaron descuentos por incumplir con sus funciones como representante popular, por lo que calificó como equivocada la determinación del TEP para puntualizar que Toxqui Soriano, emanado del Partido Acción Nacional, no ha hecho ni una sola propuesta en el Cabildo durante los 3 años y 3 meses de administración, además de faltar constantemente y no participar en las actividades oficiales del ayuntamiento, de acuerdo a lo aprobado el pasado 18 de diciembre de 2015 en sesión de Cabildo y, por supuesto, de acuerdo a lo comentado por la presidenta de aquel municipio. Veremos si pues se da paso a esta acción que, bueno, interpondrá el Ayuntamiento de Coronango pues en la resolución que diera el TEP y que, por supuesto, aquí también le diéramos a conocer. Por otro lado, cambiando de municipio, les recuerdo, dentro de lo que es el octavo distrito, jóvenes de Xoxtla se benefician con programa de despensas. Con el objetivo de contribuir a la mejora de las condiciones sociales de los jóvenes, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Benedict Pérez, acompañada del alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, regidores, síndico y secretario general, llevaron a cabo la entrega de despensas a jóvenes de la comunidad de Xoxtla. En su mensaje, la presidenta del CEMEDIF señaló que gracias al apoyo del gobernador Antonio Galifayat y a su esposa Dinora López, ahora los jóvenes de entre 14 a 29 años de edad también tendrán acceso a este beneficio con la finalidad de contribuir en la economía familiar, e invitó
a los jóvenes y padres de familia a visitar las instalaciones del DIF para que conozcan los talleres que se imparten y a los que también pueden integrarse, capacitarse y emprender su propio negocio. Mientras que el edil ratificó su compromiso y respaldo con los jóvenes a través de las diferentes acciones que su gobierno ha venido realizando, así como con toda la comunidad. Y ya para ir finalizando con nuestra información de este día, de este lunes, Ayuntamiento de Huejotzingo entrega refrigeradores como estímulo a los maestros del municipio. Este lunes, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, entregó 18 refrigeradores a diferentes instituciones educativas del municipio y de la región como estímulo para los maestros por su decisión y esfuerzo. Y lo que debemos hoy conmemorar y al mismo tiempo celebrar es el día de grandes mujeres y grandes hombres en este país, de personas, de seres humanos que en muchas ocasiones no solamente hacen el papel y trabajan propiamente en un horario de trabajo, en un horario específico de 8 a 2, de 9 a 1, etcétera, etcétera. Son personas, las maestras y los maestros, que en la mayoría de las ocasiones, y más ahora, en donde la mujer y el hombre normalmente salen a trabajar, a buscar el sustento de los hogares, se vuelven también padres de familia. Con esta última nota y por supuesto también aprovechando y felicitando a todos aquellos docentes, a todos aquellos maestros, pero verdaderos maestros que realmente se preocupan porque el alumno aprenda y comprenda todo lo que se le enseña, pues bueno, también desde aquí les mandamos una gran felicitación por este su día, 15 de mayo. Nosotros nos vamos, pásenla muy bien, esto ha sido todo en esta ocasión y les recuerdo que el lunes, miércoles y viernes estamos aquí para darle a conocer la información más relevante dentro de lo que, pues bueno, se genera en algunos de los municipios del octavo distrito, de la región y de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Pásenla muy bien, que tenga una gran semana. Esto fue Noticias al Día. We'll be right back.